Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir, y hagamos más extensa la evangelización. La bondad de Dios no solo es un atributo propio de su carácter, es un hecho del cual la Biblia testifica con mucha frecuencia. Es un hecho que nosotros como creyentes cristianos debiéramos siempre abrazar y creer. Cuando decimos que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, queremos decir que Él es la fuente de todo bien, que en Él todo está bien, que Él todo lo hace bien y que en todo trabaja para nuestro bien. Los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros siempre serán propósitos buenos. La bondad de Dios no cambia, la bondad de Dios permanece para siempre. No es que un día sea bondadoso y otro día no lo sea. Él es bondadoso todo el tiempo y su bondad no se agota. Y su bondad hace posible que nosotros podamos disfrutar de tantas bendiciones. Hay que celebrar la bondad de Dios. Hay que vivir con gratitud por todo lo que Él nos da y vivir la vida desde la perspectiva de su bondad. Cuando así es y entiendes que Dios es bondadoso todo el tiempo, nunca vas a pensar que lo que te está sucediendo es porque Dios te está castigando o porque Dios se está vengando o porque Dios te quiere hacer daño. No, recuerda, Dios es bueno y siempre quiere lo que es bueno para ti y en todo trabaja para tu bien. Vive la vida desde esa perspectiva y disfruta hoy de la bondad de Dios. Hoy estamos celebrando, 31 de mayo, la fiesta de la Visitación de María a su pariente Isabel. Y con esta fiesta ciertamente damos terminado el mes mariano. Así que hoy la iglesia nos regala un evangelio muy hermoso que se los quiero primero proclamar y luego creo que tiene pues un gran mensaje también para nuestras vidas y sobre todo nuestro caminar de fe a ejemplo de María, peregrina de la fe. Escuchemos la hermosura de este evangelio. Por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Siempre que tengo la oportunidad de leer este evangelio, me quedo impresionado realmente de María. Cómo esta mujer que ha recibido el anuncio del ángel y que sabe que es portadora
de una gracia, de un tesoro, sale presurosa para ir a ver y encontrarse con su pariente Isabel. No olvidemos que el ángel no solamente le dice a María que ella ha sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios. María, ante todo este anuncio de que va a estar en embarazo por obra del Espíritu Santo, ella que no ha tenido relación con su esposo José, con el cual ya está comprometida, María, por supuesto, está perturbada ante todo esto. María está, yo diría, sí, preocupada. ¿Cómo sucederá todo esto? Y no olvidemos que el ángel, para darle un poco de confianza, tranquilidad, le habla de igual forma de su pariente Isabel, que ha quedado en embarazo a pesar de ser una mujer anciana y estéril. Isabel, la esposa de Zacarías, la madre de Juan el Bautista, el precursor. Así que, María, ¿qué hace? María, que entiende lo que el ángel le ha dicho, ahora sale. Y dice el Evangelio, salió presurosa, salió deprisa. Eso siempre me llama mucho la atención. Porque María no lo piensa dos veces. María sale con prontitud, con anticipación, con dinamismo, con pasión. Aquí no hay demora, aquí no hay retraso, aquí no hay aplazamientos, aquí no hay dilaciones. Aquí lo que hay es prontitud y anticipación. María siente que el Espíritu Santo le ha impulsado ahora para ir a encontrarse con Isabel. Y María no duda, María no vacila. María sale y hace un recorrido alrededor de unos 130 kilómetros. María tiene que viajar desde Galilea hacia Judea, que eventualmente será el mismo recorrido que hará después Jesús, haciendo el bien de Galilea hacia Judea. Y ese recorrido lo hace María, un recorrido que pudo haber tardado quizás 5 o 6 días. Pero María sale, y sale movida por el Espíritu Santo. Y sale porque ella es consciente de que es portadora de una presencia, es portadora de la salvación, y María lleva esa salvación a su pariente Isabel. Isabel, por supuesto, cuando se encuentra con María, qué hermoso, dice el Evangelio, esto a mí siempre me impresiona, cuando escuchó el saludo de María, dice que la criatura en su vientre, no olvidemos, Juan el Bautista, que ya estaba en el vientre de María, saltó de gozo. Y por supuesto, Isabel le alaba, le engrandece, le magnifica con estas palabras. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Qué hermoso. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre? Sí, la madre de mi Señor. Por eso se llama hoy la fiesta de la visitación de María. Porque ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Dichosa tú por haber creído. Esa es María. María es la mujer sencilla. María es la mujer humilde. Es la mujer que se anticipa para salir, para ir al encuentro de Isabel, para ayudarle, para estar con ella en esos últimos 3 meses de embarazo y seguramente ayudarle con el parto. Esa es María. Es la mujer que es capaz de salir de ella misma para ir al encuentro de la otra persona que le necesita. ¿Y qué lección más grande para nosotros es María en este Evangelio? ¿Cuántas veces se requiere que también nosotros estemos dispuestos a salir de nuestro mundo, a salir de nuestra vida, a salir a veces de nuestro círculo, de ese rincón en el cual nos hemos metido, del cual no queremos muchas veces salir? De ese mundo tan pequeño en el cual a veces nos encontramos. Qué importante es aprender también a salir para ir al encuentro del otro, sobre todo cuando el otro nos necesita. Y cuando Dios te lo pone en el corazón, no hay que demorarnos, no hay que retrasar, no hay que aplazar. A veces sentimos que Dios como que nos habla y nos dice, ve. Pero nosotros le decimos a Dios, espérame. Dios te dice, ve. Pero tú le dices, espérame, dame un tiempo. María sale y sale deprisa y lleva esa presencia con ella,
la presencia de la salvación, la madre de mi Señor le dice a su pariente Isabel, ¿de dónde a mí? Que venga a verme, a visitarme, la madre de mi Señor. Ella lleva al Señor. Tú y yo también llevamos al Señor. Y qué bueno es poder ser conscientes de esa presencia que nosotros tenemos y llevamos dentro de nosotros. Somos portadores de la presencia del Señor. Seamos conscientes de lo que estamos llevando por dentro. Y ojalá donde quiera que vayamos, podamos llevar lo que María llevó a Isabel. Esa alegría, esa emoción, esa paz, ese servicio. Isabel, cuando se encuentra con María, la engrandece. Por supuesto, la magnifica, la exalta. Pero aquí viene algo extraordinario de María. Ella entona ese cántico de alabanza al Señor. Como diciendo, Isabel, tú me has engrandecido, tú me has magnificado, pero no soy yo. Ahora lo que hace María es magnificar, exaltar, engrandecer el nombre santo de Dios. Porque María descubre que ella es pequeña comparada con la grandeza de Dios. Y eso es lo que hace a través de este cántico espiritual, de este himno tan especial. María lo que hace es proclamar la grandeza del Señor. Y lo hace con todo su ser. Lo hace con su corazón, con su alma, con su mente, con todo lo que hay en ella. Ella es consciente de que ella ha recibido una manifestación muy grande de la bondad de Dios. De que ella es privilegiada. De que el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en su vida. Que ha sido elegida para algo grande. Y ella celebra esa grandeza de Dios. Ella no se queda pensando que la grande es ella. No. Ella es consciente de que grande es Dios. Y por eso exalta la grandeza de Dios. Y lo hace con gratitud. Y lo hace con humildad. Y lo hace con una apertura total. María nos lleva a eso. María nos lleva continuamente a engrandecer el nombre de Dios. Cuando yo escucho este cántico de María, solo pienso en ese Dios al cual también todos los días tengo que alabar, tengo que bendecir, tengo que glorificar, tengo que exaltar, tengo que celebrar, tengo que magnificar. Porque también a Él ha hecho obras grandes en mi propia vida. Porque el Todopoderoso ha tenido misericordia de mí. Como María hoy, yo diría que tenemos que hacer una pausa, descubrir la forma como Dios nos ha hablado, descubrir la forma como Dios nos ha bendecido, descubrir la forma como Dios nos ha ido guiando de acuerdo a su propósito y no guardarnos nada para nosotros, reconocer que grande es Él y que merece toda exaltación. En el cielo y en la tierra, que merece toda alabanza, que merece toda gloria, que merece todo honor. Hoy, como María, salgamos de nosotros para ir al encuentro de otros y que del encuentro con otros podamos glorificar a Dios que hace todo posible en nuestra propia vida. A ese Dios que tiene compasión, misericordia de los que se humillan ante Él. A ese Dios que está buscando personas como María, siempre disponibles para poder trabajar en ellas y a través de ellas. De ese Dios que está buscando como María, como Isabel, personas en las cuales Él pueda irrumpir de una manera grande, obrar grandes prodigios y milagros y hacer cosas grandes en la vida de todos los que le reverencian y le honran. Que como María hoy, proclamemos la grandeza de Dios y nos mantengamos siempre en su presencia. Y que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico.